Remember who you are. I am your father. Dios mío, pero qué no. ¿Qué calor hace aquí? ¿Me puedo con este calor? ¿Suena como un celular? Gracias por llamar, Pipi. ¿Le hace calor? ¿Para el español o prima uno? For English, press two. ¿Para alemán? O precho, slick and sienta. El haginda, pero para japonés. Ay, aloña. Ay, sí. Ay, yo. Ah, oh. ¿Sigue usted ahí? Tú, tú. Calladita. Calladita. ¡Claro que sigo aquí! Llevo como 2 horas esperando, explicándole al otro idiota operador que no quiero usar UPP más para que me entreguen paquete. Y entonces me transfiere a otro... ¿Aló? ¿Aló? ¿No se le entiende? Busqué señal. ¿Aló? ¿No se le entiende? Es que tengo hipo. ¿Quién me habla? ¡Sáquese el mafafo de la boca! ¡Mire! ¡Eres tú, Piru! ¡Sí, sí! ¿Quién me habla? ¡Soy yo, el señor Corona! ¡Señor Corona! ¡Claro! Sí. ¿Qué le pasa? Mira, coopera, por favor. Esto es sencillo. Un momentito, tengo otra llamada. ¡Tut, tut! ¿Ya? ¡Tut, tut! ¿Sigue usted ahí? ¡Sí, estoy aquí! Mira, ayúdame, chico. Es que recibí una notificación de la compañía de celulares de mi hija, del seguro, y me quieren mandar una unidad, un reemplazo a UPP. Yo no quiero que me llegue allá, quiero que sea en otro correo. Ok, claro que sí. Vamos a verificar un momentito. ¿Otro okay, correo? Ok, te espero. Tut, momentito. Ajá. ¿Ya? Sí. Señor Corona, el correo más cercano queda a 8 horas de aquí. ¿A 8 horas? Sí. ¿Será en Los Ángeles? ¿Será en California? Bueno, lo puedo verificar a ver si ya el paquete llegó aquí. Pero es a pie, las 8 horas. Bueno, si da la vuelta a Puerto Rico, si no coge luz, vuelvo otra vez al mismo sitio. Mire, ¿qué necesita de mí? ¿Qué información necesito, necesita? Sí, un momentito. Señor Corona, debe su apellido. Mi apellido, señor Corona. El apellido del señor Corona es Corona, morón. Ok. Apellido Morón. Morón. Morón se acentúa. Morón. 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 Piru. Morón. Sí, se acentúa en la R. Morón. Piru, concéntrese, es Corona de los Reyes, Heriberto Corona de los Reyes. De los Reyes, de Heriberto Corona. Ay, Dios mío. ¡De Corona! ¡Ah, sí! Su paquete ya llegó aquí. ¿Sí llegó? Sí, ya llegó a UPP. Pues está bien, mire, felizmente voy a guiar las 8 horas esas para llegar allá, pero dígame una cosa. Sí. Si llego ahora mismo, ¿hay demasiada fila? Le verifico, por favor, no se me retire. Tut, tut. Hello. Tut. ¿Sigue usted ahí? Sí, sigo aquí. ¿Hay fila o no? Esto está lleno, pero ya la gente se está yendo. Ah, pues chévere, pues gracias, pues nos vemos allá. ¿Cómo no? Salgo de acá enseguida cuando pueda. ¿Cómo no? Se acorda siempre, joder. Okay. ¿Se acorda? Ajá. Yo quiero mucho. Y yo también te quiero, mijo. Gracias.
Te quiero ver muerto. Ella está calladita, ella está bonita, ella está calladita. ¡Qué calor, Dios mío! ¡Es aquí! Dios mío, qué calor ha hecho. Pero, hoy. Nunca vi que súper brutal. Mira, se lo estaba comentando ahora al pana mío que me dio pon. Digo, sí. Él no me hace caso porque en verdad yo le hablo y como que no me atiende. Y uno hablándole y él nada que ver. Pero ¿sabes qué? Que a mí esa rebeldía de él como que me gusta, me parece sexy. Perdón, decía algo, no te escuché, soy rebelde. Ay, Piru, por favor, date quieto. ¡Soy bien rebelde! Rebelde. Mira, dale, ¿qué vamos a hacer hoy? ¡Ay, susto! ¿Cómo que qué susto, Piru? Yo trabajo aquí, Hansel, todos los días. Ustedes me ven. ¿Cómo que qué susto? Es que todo el momento no esperaba. Mire, equipo, qué bueno que están aquí. Se me ocurrió una idea brillante. Ajá. Como está haciendo tanto calor, la gente se pone irritable, de mal humor. Pues, ¿qué les parece si a cada cliente que llegue hoy y haga la fila le damos un frappé complementario totalmente gratis? Gracias, porquería de idea. ¿Cómo dijo Piru? Piru. ¿Qué? Tumba el guille que no te queda. Okay. No. ¿Qué? Me encanta esa idea. Vamos a ver, permiso. Prueben el frappé que acabo de hacer. Sí, el que usted quiera, aquí tiene. Cualquiera. Sí, no, lo pueden probar. Okay. Piru, vete al sorbete y prueba el frappé. ¿Está rico? ¡Se me congeló la cabeza! ¡Se me congeló el cerebro! Piru, usted nació con el cerebro congelado, créame. Nenes, no se preocupen que yo sé que tengo que hacer la fila sí o sí. Aquí estoy. Así me gustan los clientes siguiendo las reglas todo el tiempo. Muy bien. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Sí. ¿En qué le podemos ayudar? Bienvenida a UPP. Ay, gracias. Pues yo vengo a buscar porque con esta calor yo mandé a pedir un abanico y se supone que me llegara hoy. Oh. Mi nombre es Milagro de las Rosas de la Espina. Vamos a buscarlo. ¿Milagro de las Rosas? Espinosa. Aquí en la computadora. Sí, es un abanico. Perfecto, muy bien. Porque con esta calor. Señora, sí. Su paquete. Su paquete. Ajá. Está sí. Déjenme explicarle, señora de la Rosa. Lo que sucede es que nosotros aquí en UPP a veces tenemos como costumbre, para dar un buen servicio a los clientes, abrir los paquetes, montar las cosas que a ellos les envían por correo para probarlas y ver que sean cosas de calidad para dar un mejor servicio. Y hablando de servicio al cliente, ahí tiene su abanico. Gracias, Piru. Y aquí tiene un frappé complementario por el calor que está haciendo. O sea, que usted me está diciendo que ese es mi abanico y ustedes lo abrieron para probarlo, montarlo y asegurarse que funcionara. Y encima me están dando un frappé para esta calor. Exactamente. ¡Me parece magnífico! ¡Me encanta! ¡Me encanta ese servicio! ¡Ay, qué bueno! ¡Esto es encantador! ¡Ay, muchísimas gracias, señora de la Rosa! Y recuerde que en UPP se lo mandamos primero. ¡Con tu extensión! ¿Saben qué? ¡I love you, UPP! Yeah.
¡Gracias! We love you too. Ay, esta frappe es genial para esta calor. Y yo voy a invitar a todas mis amigas que vengan a hacer la fila, a comprar un sello, enviar una carta para que se lleven su frappecito gratis. ¿Me traes el abanico? ¡Sí, no! ¡Oye! ¡Aquí está! ¡Acá! ¡Aquí! ¡Acá! No, está bien, quédate con ella. Llévatela. Llévatela, tú me la llevo. ¿Me la llevo? Sí, porque sí, a la garantía. Ah, perfecto. Gracias. ¿Pero cómo usted lo probó? Yo me la llevo. Ok. ¿Sí? Perfecto, gracias. No, que no. Ay, gracias. Chao. ¿Me pueden poner de voluntaria si así lo quieren? Estoy dispuesta a ayudarles todo el Muchísimas tiempo. Muchísimas gracias. Bueno, Piru, ¡vamos a trabajar! ¡Sí! Piru, usted es el mejor. Consiguió un Osterizer rápidamente. Usted es el mejor empleado. Tengo ¡gracias, tecito! Uno, aquí tiene. Muchas gracias. Paso por aquí. Tiene por aquí. Edúdame. Bienvenida. Por aquí tiene. ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo usted por aquí. Yo he visto otro lado. Muchas gracias. Gracias. Aquí tiene. Edúdame. Gracias. ¿Qué pasa, chico? Me dijiste que esto estaba vacío, por eso yo vine para acá. Que tenemos oferta, frappe. Venga. ¿Y ahora tengo que hacer la fila también con toda esta gente? Permiso, señor Corona. Piru está un poco ocupado. Necesito que haga la fila, por favor. La otra fila. ¿La otra? Sí. Bueno, por lo menos no hay nadie. Soy el primero. Bueno, en este caso es el primero. Después tiene que hacer la otra. Me avisa. Siguiente. Ok, soy yo. Buenas Mire, tardes, señor Corona. Es que me enviaron esto para que viniera a recoger. Okay. Para que viniera a recoger un paquete que me llegó. Ok. Aquí está. Mire, a ver. Gilberto. ¿Eso es? Sí, verifique que todo esté en orden. Y tenía otro paquete también, ¿verdad? Tengo otro paquete, sí. Sí. Están ahí los dos juntos. Sí, están aquí. Ok. Aquí dice. Miren, esto es un celular. Es un celular. Excelente. Sí, sí, que le enviaron a mi hija. Y la verdad que. Esta gente es bien eficiente. Pero estas cosas nuevas. Piru, tú me haces un favor, tú lo prendes porque yo no le veo botón a esto. Claro, sí. Es que estos como son nuevos. Ay, Piru, a la entrada o a la salida. Pero está bien porque es a prueba de agua. Sí, lo mejor fue que no le di este botón. ¡Piru! No fue nada, se mezclaron las letras. Señor Corona, ¿qué era su otro paquete? El otro paquete era un Osterizer. ¡Señor Corona! ¡Señor Corona! No fue a pedir celular, lo quedé con whisky.